Bueno, el día de hoy, en cumplimiento del decreto presidencial 1168, aislamiento selectivo, entramos en una nueva fase donde vamos a tener más gente en las calles. En el día de hoy nos encontramos desde la terminal satélite de Barranca Bermeja haciendo un acompañamiento al tema del lanzamiento nuevamente de todas estas rutas intermunicipales que a partir de hoy estarán abiertas. Estamos hablando que del 50% del cupo de los vehículos, la Policía Nacional estará realizando los controles a través de la seccional de tránsito y transporte en los diferentes ejes viales de la jurisdicción. Asimismo, estaremos verificando los protocolos en cada una de las terminales, el tema de la limpieza, de todo lo que tiene que ver con estas medidas que se encuentran aprobadas en desarrollo de este nuevo decreto presidencial a partir del día de hoy. Bueno, el llamado es a que la gente continúe usando los elementos de bioseguridad. La pandemia sigue viva, simplemente estamos en un proceso de reactivación. No podemos dejar de utilizar estos elementos como es el tapaboca de uso obligatorio, el distanciamiento social, la utilización de geles y alcoholes y el lavado de manos, que sigue siendo la principal arma para contrarrestar esta pandemia.